Hola, ¿qué tal, gente? Aquí estamos una vez más en Axie Infinity y en esta ocasión vamos a ver un análisis de partida en donde nos enfrentamos a un planta y curiosamente a dos Dusk, dos tipos de oscuridad. En este caso, estos oscuridad o los Dusk, como quieras llamarlos, tienen cartas de reptil y uno es Terminator. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vale, estos Axies tú los vas a ver más a menudo en las 1600, 1700 copas, debido a que es una composición muy fuerte, ¿ok? Es una composición que da bastante daño considerable contra mi equipo, ¿ok? Vamos a ver primero las velocidades. Esto sí es un planta totalmente puro, es decir, tiene su 31 de velocidad, perfecto. Aquí podemos ver que este reptil, que es un Dusk, porque tiene cartas de reptil, es un reptil prácticamente, únicamente que no va a dar tanto daño como lo haría un reptil común, porque si es de la misma naturaleza y son las mismas cartas, su propia naturaleza, como valga la redundancia, va a hacerte más daño. Sin embargo, inclusive siendo un reptil puede aprovechar todas estas cartas y darte bastante daño, ¿ok? ¿Qué pasa con las velocidades? Aquí tú puedes ver que los Dusk no son como los reptiles ordinarios. Los reptiles ordinarios tú los ves que si tienen 42, 43 de velocidad, como mucho si tienen partes de peces o tienen partes de ave, es decir, los ojos y las orejas, que no tiene nada que ver con las cartas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como los Terminator fueron nerfeados en la anterior season y todo lo demás, ahora sacaron nuevas composiciones de Dusk que son incluso más rápidas, más fuertes, y que ahora no solamente te van a meter dos Mystic Rush, sino que con meterte un Mystic Rush eres muy lento. ¿Ok? Estás lagging. Vamos a ver cómo se desarrolla acá. Veamos. Segunda ronda. Aquí, el principal objetivo para mí, y claro, el más rápido, es este reptil. ¿Por qué? Porque este reptil es muy fuerte. Es decir, esta cosa te puede meter 200 de escudos si le da la gana en un solo turno. Y va a matarme a alguno de todos los que están aquí. Ya vas a ver por qué. Bien. Backdoor, al más rápido. Una X-Bomb para luego colocarle ese aroma a él. Y luego el siguiente Axie le golpea. ¿Qué sucede aquí? No llego a matarlo. Ese fue el principal error que tuve. ¿Por qué? Bueno, mira aquí. Me robó. Con la X se generó energía porque la combinó con cartas de planta. Y luego me envenenó con estas de Gas Unleash. Bien. Recuerda que la Gas Unleash baja el doble de lo que dice. Es decir, aquí dice 2, te va a bajar el doble. Es decir, cada turno que pase, cada carta que se use, va a bajarte 4 de vida. Vale, ¿qué sucede aquí? Aquí no pude utilizar nada porque yo sabía que me iba a colocar un backdoor. Aparte de que tenía muchísimas energías, sabía que ya con utilizar la planta, en la siguiente ronda iba a tener bastantes para el otro reptil. Ven acá. Si yo hubiese cubierto a mis dos peces, hubiesen atacado a mi ave, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Qué pasa del este reptil? ¿Por qué me va a atacar? ¿Por qué cuando se va solamente me ataca el de al frente? Porque este backdoor es condicional. Dice, va a irse el enemigo que tenga el menor escudo durante esa ronda. Pero para que este backdoor funcione, tiene que ir de primero y estar anexado con dos cartas adicionales. Es decir, que tiene que estar esa carta y dos más. Pero ¿qué pasa? Tú te preguntas, oye, ¿por qué este backdoor tiene 25 de daño? No tiene nada de escudo y esta del reptil tiene 50 de escudo y 80 de daño. O sea, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que esta de Sprite Throw tiene que cumplir condiciones y es un backdoor aleatorio, es decir, es un backdoor que el que tenga menor escudo en esa ronda es el que le vas a dar, ¿ok? No le vas a dar al que tú quieres, sino al que le salga por darle, ¿ok? Y en caso del ave, que es la Dark Warp, aquí, si tú le vas a ir al Axie más rápido, no importa, a que esté más rápido, que esté más cerca, obviamente, ¿no? Pero cumple la condición, o sea, sabes a quién le vas a dar. En cambio, aquí tú no sabes a quién le vas a dar. Es por eso que es el balance de cartas, porque él tiene más y yo tengo menos. Porque tienes que cumplir más condiciones de lo que hace una Dark Warp.
Es aquí como te digo, el principal error mío fue aquí, que no maté a su reptil completamente o no lo dejé en landstand, y me lanzó todo un combo completo y me mató un pez. No podía cubrirlo porque, bueno, en ese momento dije no, no tengo ni energías para darle. Bien. Claro. Ahora mira esto. Normalmente tú veías que los reptiles Terminator, los reptiles cuando te colocaban el lagging es la Mystic Rush que te bajaba velocidad. Creo que se quedó el reptil aquí, pero bueno, no importa. Generalmente tenían que meterte dos lagging, o sea, dos menos de velocidad para que tú fuera más lento que el propio reptil, ¿verdad? Bueno, aquí no. Los dudes tienen la fantástica característica de que si ellos tienen 45 de velocidad o más, son más rápidos que tú, al menos que aunque te pongas un lagging. ¿Qué pasa aquí? Yo sé que él usó todo un combo de cartas. Como dice que es un combo de cartas, primero con el planta, luego con el reptilot, con el otro reptil acá después, y luego con el Terminator, yo sé que al final no va a tener tantas energías, porque usó todo. Todo lo usó. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí yo le aplico un backdoor. ¿Por qué? ¿Por qué yo me arriesgo con mi ave? Si yo dije que mi ave me va a ayudar a matar a los demás. Porque aquí el ave tiene que recibir los trancazos y matar a este que queda. Porque si yo mato al planta y no mato a este, este se puede poner 200 de escudo y me puede seguir jodiendo los otros Axis. Entonces es preferible irle matando a su reptil más fuerte. ¿Y qué pasa? Este reptil más fuerte tenía para poder pegarle a mi pez. Ahora aquí tú me dices, oye, pero si yo tenías a tu pez ahí, tiene un coñazo de cartas, ¿por qué no las utilizaste? No lo voy a utilizar porque primero el reptil, que es este Dusk, pega primero antes que el pez. Y es que encima de que lo hace, puede matarlo estando estuneado, porque tiene muy poca vida. Entonces él me puede meter cualquier carta que le salga, y aunque yo me ponga 150 de escudo, me va a matar. Porque si yo estoy mareado, cuando tú tienes el stun, el golpe que te dé no le va a dar al escudo y luego a tu vida. No, primero le va a dar a tu vida inicial, hasta que se te quite el stun. El stun se te quita cuando o tú golpeas, o sea, o tú usas una carta o te golpean a ti. Pero va a pasar por debajo de tu escudo. Entonces yo prefiero compartir el daño con el ave y que en la siguiente ronda el pez esté más rápido para que yo pueda curarme. ¿Ves? Aquí está. Me golpeé con una. Ahora ya me quité un peso de encima. Vale. Aquí yo ahora soy más rápido porque no tengo el lagging. Es decir, ¿por qué? Porque el lagging me dice que solamente me va a aplicar menos velocidad dentro de la ronda que me lo aplicaron y la siguiente. Ya después de esa, no me van a meter más, no voy a ser más lento. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí yo voy a usar la Nimo porque es una coste cero, no importa si no me genera una energía. Pero sí puedo aprovechar las demás cartas, ¿me entiendes? Y puedo seguirme curando y curando y seguir curando. Ve, aquí ya le jodí la partida al Terminator ese con mi pez que se cura. ¿Qué pasa? Aquí él me mete un lagging, perfecto, muy bien. El Chomp no me aplica Stun porque no la combino con dos cartas adicionales, así que no me va a hacer nada. Aquí, él genera una energía porque la combina con una carta de ave, una carta de planta, y luego me roba porque tiene que acompañar esa carta con una carta de... una carta, pues. Esta de Sirius que tiene que acompañarla para que funcione y te roba una energía. Si lo usas solo no te sirve. Bien. Aquí, en este caso, solamente utilicé una de coste cero, claro, no tenía más cartas y quería matar de una vez al planta. Aquí el error principal de este enemigo fue que él pensó que yo le iba a hacer backdoor. Porque sí, podría hacerlo. Pero no me salió el backdoor aún, entonces no preferí hacerlo. Preferí matar más que todo al planta porque el planta jode muchísimo más. ¿Ve aquí? ¿Por qué? Porque el reptil me lo puede llevar un 1 versus 1. Mira acá. Bien. Le di con esto y luego le di con el animo que al final lo maté o lo dejé en landstand. ¿Ves?
Claro, aquí yo calculo cuánto más o menos le hago, pues, pero lo esencial es que tú utilices primero la Nimo, luego la Angrilan y luego la decoración si sabes que él va a quedar con vida. En cambio, si sabes que él tiene muy poquita vida y sabes que con todo ese combo que le metiste va a quedar muerto, utiliza primero la Nimo, la decoración y luego la Angrilan, ¿ok? Para que te cures, porque el principal objetivo aquí es que tú tengas la curación a completo. En el caso que tú ves la curación completamente, es decir, 420 de vida, ahí sí puedes usar la Angrilan de primero. O sea, es decir, la Nimo primero, luego la Angrilan y luego la de la curación. No te vas a curar nada porque tienes toda la vida completa. ¿Ves aquí? Aquí él no aplica el lagging y fue el mayor error de él. Aparte de que no tenía. Bueno, aquí yo utilizo todas las cartas del pez. ¿Qué pasa? Aquí yo utilizo primero las Nimo. Las Nimo son las de la Tile Slap. Las anémonas, ¿por qué? Porque yo necesito curarme primero. Ese es el principal objetivo. Si yo me sigo curando en cada ronda y en cada partida, porque yo sé que se pone 140 de escudo con todas estas cartas combinadas. Mira acá. Sigo curando, me estunea, no importa. La siguiente ya no. Aquí sigue con lo mismo. Bien, perfecto. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa? Mientras más rondas pasen, yo voy a tener más oportunidad de tener más cartas. Por eso es que yo no ataqué con mi ave, porque no vi necesario atacar con mi ave si yo sé que en la siguiente ronda voy a sobrevivir, porque mi pez con toda la vida completa y con 120 de escudo no me va a matar un reptil. Aparte de que si me sale una egg bomb, puedo sacrificar al ave y luego ir jugando con el pez. Así que, ¿qué pasa? Aquí yo puse a jugar bastante con este. Aquí yo sacrifiqué a mi ave porque es necesario, ¿ok? Mira acá. Aquí le aplico bastante daño, creo que hasta de un crítico y todo, no sé. Bien, aquí le di un crítico, pero no fue tan necesario como tú pensarías, ¿no? Ok. Ahora tú ves aquí que el ave no es el más importante, ¿verdad? Ahora es el más importante el pez, porque el pez, cuando tú lo llevas a uno versus uno con un reptil que tiene muy poca vida, que ese fue mi objetivo, le puedes ganar más fácil. Aquí utilizas las Nimos de primero y luego las anémonas. Claro, porque necesitas quitarte el stun, aprovechar las cartas. Bien. Y aquí ya lo dejaste con muy poca vida. Aquí ya no va a hacer nada. Porque estamos entrando a la Blood Moon y la Blood Moon es el que lo va a matar. Aquí lo utilizo al revés, aprovecho el stun. Y luego me sigo golpeando. Perfecto. Pero aquí, como él no me bajó la velocidad, a mí me da más chance. Aparte de que él me bajó a 50% de vida y gracias a Dios me salió una Angrilan. El Angrilan a ti te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú metes 130 de daño. O sea, 120% más de daño si tu Axie queda en un 50% de vida. Entonces tú aquí las puedes usar de primero. Bien, perfecto. Y no solamente le va a dar 110 o 109, que normalmente es lo que le da en combo, sino que le va a dar 130 porque se activa la condición de esa carta. ¿Ok? Y aquí está aniquilado. ¿Ves que dice Raize Damage? Antes no lo decía cuando usaba la Angrilan. Porque la Raize Damage lo dice cuando sí se aplica esa condición. Tengo 50% de vida o menos, ahí se aplica la condición de aumentarle el daño. ¿Y por qué yo utilicé primero las dos Angrilan sabiendo que me podía stunear? Porque es muy sencillo, si él utilizaba un escudo de 115 o 130 o 140, yo con la Angrilan podía darle 130 de daño y luego le quedaba como 10 de escudo y en la final podía rematarlo con la siguiente Angrilan. Ahora, tú dices, pero ¿por qué usted primero la después la Nimo? Porque en el caso de que si le doy un golpe tipo, lo dejo a mínimas, es decir, le doy con Angrilan, me estuneo, fallo el Angrilan, el segundo Angrilan, y el siguiente golpe, que es la Nimo, lo voy a dejar en Lance Stand.
o lo puede matar incluso. Que ya la diferencia de vida era muy poca y podía dejarlo en Landstand o podía matarlo. Entonces tienes que ver todas las posibilidades que puede ocurrir con los Terminator, ¿vale? Y bueno, chicos, aquí el video de hoy. Si les ha gustado, dale manita arriba. Disculpe por la explicación súper larga. Es que es necesario explicar bastante por qué cada jugada, por qué cada cosa se hace. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón del por qué se hace tal cuestión, por qué uso esto, por qué uso lo otro, o qué es lo que hacen las cartas, por qué lo hacen. Entonces uno no queda sin dudas, ¿ok? Pues bueno, hasta la próxima.